Ya le reanudé ahorita para. Está grabando, pero no lo. Les paso luego, ya. Bueno, si es que yo sigo viendo algunos otros en donde puedo buscar información, recuerden que estamos viendo las fuentes de información, hay también los libros, ¿no es cierto? Hay las bibliotecas digitales. Por ejemplo, este es un repositorio digital de España, nosotros estamos que hemos utilizado. Igual aquí ustedes se crean la cuenta y, pues bueno, pueden ya entrar a utilizar lo que son las revistas para ver los libros. Hay libros igual que son de paga y que son gratis. Ya, como les dije, en un momento les enseño cómo descargar los libros de paga, pues de una forma gratuita, ¿no? Con algunos software, obviamente, que se utilizan para investigación. No es que yo les esté enseñando algo que sea malo o no, pues en investigación se utilizan las herramientas, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden entrar a ver, por ejemplo, los títulos y los libros, de qué se trata. No les digo que existe solo este, existe un sinnúmero de bibliotecas digitales, ya depende de ustedes en la que quieran entrar. Pero les puede servir, ¿no es cierto?, para poder buscar información específica que ustedes necesiten. Entonces, no se olviden, pues ya tengo, ¿no es cierto?, tengo los repositorios digitales, tengo las revistas, también tengo los repositorios de las universidades, la IEEE, el Google Académico y los libros, ¿no es cierto?, que son las principales fuentes. Lo que más se utiliza o lo que yo les recomiendo, ¿no es cierto?, con la mucha o poca experiencia que he ido obteniendo en esto, pues es las revistas científicas, es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo como docente, si quiero hacer una investigación, no voy pues a poner a hacer una tesis o algo, yo hago un artículo científico y ahí le envío toda la información y los datos que encontré. Entonces, por eso, donde que más información hay actualizada, pues es en las revistas científicas, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, de Redible tomé yo esta captura para que ustedes puedan ver cómo es la situación a nivel de esa revista. No digo a nivel de todas o a nivel mundial, pero de esa revista específicamente. Miren, por ejemplo, España tiene un 39.7% de publicaciones, la revista es española, obviamente, pero miren, Colombia tiene un 16.5%, o sea, tiene bastante impacto. Miren, Ecuador, apenas un 1.2%. Es decir, por ejemplo, nosotros a veces ocurre que nos graduamos y hasta ahí llegó la investigación, ahí se acabó, me dediqué a mi trabajo, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, trabajo en la parte de software para cualquier empresa? Yo cuando estoy trabajando allá estoy generando un nuevo recurso, estoy haciendo una aplicación, estoy viendo el usuario del comportamiento. De todos esos temas, por ejemplo, de cuál es el comportamiento del usuario, si es que mi aplicación, el usuario, qué le vio de bueno, de malo, colores, etcétera. Toda esa información es valiosa y yo de eso puedo hacer una publicación. Entonces, pues bueno, ya depende mucho del enfoque que ustedes tengan y que le quieran dar, ¿no es cierto? Ahora, les dejo también acá, permítanme un ratito, les vuelvo a compartir la pantalla de mi navegador, ¿no es cierto? Para que ustedes pues, puedan ver cómo puedo desbloquear lo que les decía, los libros o los artículos científicos. Todo artículo tiene un DOI. El DOI viene a ser como su MAC address de su celular, de su tele, de lo que quieran, de cualquier dispositivo electrónico que tenga, o por decir su número de cédula, ¿no es cierto? Es como les identifico en el medio. Entonces, miren, aquí yo tengo mi DOI. Lo que voy a hacer es ingresar al SSI Hub, ¿cierto? Es donde que herramienta que le estoy enseñando a utilizar ahora. Y bueno, lo que me va a decir o lo que me permite esta herramienta, le pego el DOI y me va a permitir ver el documento que estaba bloqueado, ¿cierto? Entonces, miren, el PDF estaba bloqueado. Entonces, inicialmente no podía ver, pues bueno, ahora ya puedo ver todo el paper. Si ven, este es el documento que costaba una cantidad de X dinero, pues aquí está ya gratis. Incluso puedo ya descargarme, yo si quiero en PDF, ya puedo descargarme el documento, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, existen algunas herramientas más, aparte del SSI Hub, si ustedes quieren, pues bueno, pueden utilizarlas. Déjenme ver rapidito. Pues bueno, por ejemplo, esta es una bastante buena, se llama VivMeet. Si es que yo quiero, permítanme quitarle esto.
Si yo quiero, por ejemplo, hacer un documento, hacer un artículo científico, puedo buscar estas fuentes de información. Ya, se llama PubMed. Esta es una revista o un repositorio digital de revistas en cuanto a lo que es medicina y tecnología. Es decir, por ejemplo, si yo quiero buscar aquí algún documento de cómo está avanzando la medicina en cuanto a las personas no videntes o con X, Y o Z tipo de capacidad especial, ¿no es cierto?, capacidad diferente, pues bueno, puedo buscar acá y aquí voy a ver, ¿no es cierto?, si yo quiero hacer un dispositivo, por ejemplo, para niños que quieren aprender a diferenciar o a decir colores, aquí me va a decir, ¿no es cierto?, cuáles son los colores más llamativos, entre otras más. Este repositorio es un repositorio digital abierto, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden descargarse la información. Ahora, yo lo que también les sugiero es el uso de otra herramienta bastante buena, igual está en las láminas, en las diapositivas que, si gustan, igual les dejo el material. Pues bueno, por ejemplo, voy a buscar, no sé si me ocurre, redes cognitivas, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar esa información. Miren, yo le tengo instalado un plugin, primero que me va a indicar cuál es el ranking de esa página, cuál es el ranking de esa publicación. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a ese ranking, yo puedo ya darme una idea, ¿no es cierto?, y poder ingresar o no a la página. Entonces, voy a ponerle aquí, por ejemplo, PDF, a ver qué me da. Y aquí me dan algunas opciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí me dan algunas opciones. ¿Qué pasa si por A o B el PDF está bloqueado o no me puedo descargar? Entre otras cosas más, mire, les muestro, se llama Copernio, es un plugin que ustedes le instalan a su Chrome y de esta manera ustedes cuando le dan un clic acá, ¿no es cierto? Yo ya puedo descargarme el documento. Entonces ahí cuando hay el documento PDF, ahorita no está, pues ya me va a permitir descargar el documento de forma automática, pues únicamente se descarga en el ejecutable y pues bueno, ahí ya ustedes ya pueden ir descargándose gratis, se puede decir, en caso de que no encuentren el documento PDF. Entonces, miren, ya hemos visto algunos repositorios digitales, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo nosotros básicamente podemos bajarnos artículos o libros de forma gratuita. Lo que necesito es que mi artículo o el libro o lo que yo quiera, con lo que quiera trabajar, pues necesariamente tenga el DOI. Si no tiene el DOI, es casi imposible que se pueda descargar de forma gratuita, ¿no? Entonces, son herramientas que ustedes pueden utilizar, son de las que yo más utilizo para mis documentos. Pues bueno, lo que más he utilizado es la IEEE en mi caso. Entonces, miren, ahora, dentro también ya de lo que nos corresponde a nosotros, las normas para poder escribir o redactar un documento, tengo las IEEE. Las IEEE son para documentos, ¿no es cierto?, que son documentos de tecnología. Para eso nos va a servir la IEEE. Y tengo las que más les gusta a ustedes, que son las normas app. Estamos en la séptima edición. Estamos trabajando ya con la 2020. ¿No es cierto? La sexta edición, lo que veían antes, eso ya quedó pues obsoleto. Lo que estamos es con la séptima edición. ¿Qué cambió? Pues cambió la forma o el orden en que se referencian y algunos otros aspectos más que imagino que ustedes ya les explicaron igual. Entonces, miren, ahora ya tengo las normas, ya tengo la IEEE, ya tengo todo, ¿no es cierto? Ahora, pues, ¿dónde voy a publicar? ¿Cómo selecciono una revista o cómo selecciono el lugar donde va a estar? En este caso es para los papers. ¿Dónde va a estar mi publicación? Pues, bueno, yo aquí les dejo unos enlaces. Estos enlaces son de revistas todas internacionales, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, le dan un clic, voy a darle un clic acá, un enlace, para que manda a la información de esa revista, y pues todas las revistas acá son internacionales, y ustedes ahí van a ver qué cosa. Ahí me van a dar a mí los criterios o los parámetros para yo poder publicar en esa revista. Pues, ¿cómo se busca? Pues, básicamente, lo que se busca es el impacto de la revista, y ahí me van a decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, dice que que esta revista utiliza una norma APA para sus publicaciones. Entonces, yo tengo que regirme a esas normas. Si yo quiero buscar otra, les voy a mostrar ahorita un ejemplo que nosotros estamos trabajando con, en un segundito,
estamos trabajando con la revista Publicando. Entonces, a nosotros igual la revista ya nos dicen, o en la mayoría de casos, cuando ustedes quieran hacer una publicación de un paper, pues ya les van a dar los parámetros, ¿no es cierto?, de qué nomás tienen que para publicar ese documento en la revista. Igual ya les voy a indicar los pasos que siguen para poder hacer la publicación de los papers. Déjenme mostrarles aquí ahorita. Entonces, miren, viene de esta manera, ya les muestro en un segundo. Miren, entonces aquí está el documento, como pueden ver, viene un documento en este caso de Word. Aquí vienen los autores y ya les explico qué es lo del ORCID y cómo se crea. También está el resumen, cuántas palabras debe tener, ¿sí ven? Entonces ya me va diciendo básicamente qué debe tener mi documento, qué debo colocar. Lo demás ya me corresponde a mí. Entonces es que las referencias, por ejemplo, ellos utilizan APA para las referencias. Aquí mismo dice, las citas serán en el formato APA, ¿sí ven? Entonces yo tengo que, si quiero publicar, por ejemplo, en esa revista, tengo necesariamente que acoplarme a lo que me pidieron, ¿sí? Entonces, es por donde parto. Como les digo, esto de investigación, esto de hacer tesis y demás, pues básicamente es ir cumpliendo ciertos parámetros que piden y pues ir realizando la investigación o la búsqueda de información que necesite, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden, les dejo algunos enlaces, ya ustedes cuando gusten vayan entrando y vayan viendo, ¿no es cierto?, qué revistas más hay. Las que yo les he dejado son las que tienen el impacto, las de mayor impacto, son las que están primeras, segundas a nivel mundial. Ustedes pueden apuntar algún rato allá, ¿no es cierto?, o hacer lo que siempre, bueno, lo que siempre se hace y lo que, como les digo, si aprendo un poco, es ir desde lo más avanzando poco a poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, nosotros cuando iniciamos acá el proceso de investigación, hace un año exactamente con los chicos de ahí del instituto, pues bueno, lo que nos tocó es buscar revistas locales o revistas nacionales, igual que tengan impacto, que sean revistas indexadas, y encontramos, esta es una de las, hemos publicado exactamente en 4 revistas locales, nacionales. Entonces yo he ido buscando cuáles son los parámetros, qué nomás piden las revistas, qué puedo hacer o hasta dónde puedo llegar con lo que sé y con lo que me pide acá la revista. Entonces aquí les he dejado un enlace de la revista, por ejemplo, aquí está de la Publicando, está el dominio de las ciencias, y les voy a dejar un material para ustedes que van a hacer la tesis, chicos, un enlace les va a servir de mucho el momento de buscar la información. Ya les muestro. Pues bueno, déjenme mostrarles bien de paso este enlace. Y esta revista, por ejemplo, aquí, cuando yo ingreso ya a la plataforma principal, ya voy a ingresar en un ratito para que vean, pues miren, acá igual la revista esta está publicando, esta me dice que es de libre acceso, y miren, aquí mismo me va diciendo qué es lo que más se calificará, cuáles son los temas o los métodos que se calificarán, cuál tendrá un mayor puntaje. Aquí me van dando una recomendación y pues luego lo que voy a hacer es ya la publicación. Esta herramienta les voy a dejar. Esta herramienta, les comento, utilicen, es súper buena. Está cómo yo puedo, con gestores documentales, referencia con normas ISO, con normas APA, con Vancouver, con las que ustedes quieran, ¿no es cierto? Este documento va a estar en las diapositivas, pues también les voy a dejar ese material para que puedan utilizar. A ver, déjenme ver. Ya, no pudieron verlo, sí vieron los enlaces. No vimos, pero bueno, están ahí. Vale. Claro, están los enlaces acá para que ustedes luego, pues bueno, entran, van revisando y está básicamente toda la información para los artículos. Otra recomendación, chicos, cuando ustedes vayan a hacer un artículo o una tesis es, por ejemplo, voy a hacer ahorita un ejemplo para que ustedes puedan ver de cómo más o menos se va haciendo esto, ¿no? Entonces, en un segundito. Ya, verán. Lo que hago es, si por ejemplo yo voy a publicar en la revista Publicando, voy a entrar al Google Académico, ¿cierto? Al Google Académico. Y
Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es colocar, ¿no es cierto? Artículos de la revista o solamente revista publicando. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para yo poder ver cuáles son, ¿no es cierto?, las consideraciones que se han tomado para poder ver, para que ese artículo sea publicado. Es así, aquí yo voy a ver cómo han definido los objetivos, qué tan bien o mal estructurado está la hipótesis, entre otras cosas más. Es igual en las tesis, ¿no es cierto? Si van a hacer una tesis de algún brazo robótico, por ejemplo, crean que ya otro lugar, en otro país ya hicieron. Entonces yo busco en diferentes sitios o busco aquí en la misma en Google Académico y ya me va a decir, ¿no es cierto? O yo voy a tener ya una idea de por dónde tengo que ir, cómo tengo que redactar mis objetivos. Miren, aquí están los abstracts. Aquí yo si me descargo el documento, de seguro me va a decir cómo hicieron ellos el paper. Sí, entonces es una forma también de ir buscando. Entonces aquí busco la revista indexada, y ahí voy viendo cómo se ha publicado. ¿Tienen costos las publicaciones? Pues bueno, en el enlace que les dejé anteriormente en el que estaban las revistas, ahí ustedes van a ver las revistas que son gratuitas para la publicación y las de paga. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las gratuitas tienen un tiempo más largo para el proceso de revisión, es decir, van de 6 meses a 1 año, y las revistas de pago, pues, no llegan ni siquiera a los 6 meses, se hacen 1 mes, máximo 2. Bueno, eso. Entonces, hasta ahí, lo que hemos visto un poco es, como les digo, repitiendo un poquito, pues, bueno, cómo busco la información, las normas o estándares que existen en la actualidad, cómo, en dónde busco. Por ejemplo, ¿dónde publico mi paper? Busco la revista, si quieren local o si quieren pues ya una del extranjero. Lo que les comento, lo más difícil de publicar afuera es básicamente la traducción. Es decir, traducir y mandarle todo al inglés. Eso es lo que más tiempo les lleva, porque no es coger, copiar y pegar de Google y ya está. No, lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? Ahora, miren, llegamos a esta parte donde ya tenemos lo del ORCID. ¿Qué es el ORCID? El ORCID es un identificador para los investigadores, ya sean docentes, sean estudiantes, sean que están haciendo su tesis o cualquier proyecto en los que estén ustedes trabajando. Pues bueno, yo les recomiendo igual tener una cuenta y les explico ahorita de qué se trata el ORCID, ¿no es cierto? Pues ustedes lo que van a hacer es crearse una cuenta. Es gratis igual, si es que pueden, todos ustedes tienen correo institucional, créense con un correo institucional. Inicialmente yo no sabía, o sea, cuál era la ventaja de crearme un OSID con un correo institucional, y ha sido que, bueno, aparte de que les ayuda a ustedes como investigadores y les da algunas ventajas en cuando quieran buscar un documento, por ejemplo, para publicar, también le da puntos, cierta cantidad como de puntos, o le da un ranking a la institución para que ustedes estén que estén inscritos siempre y cuando tengan publicaciones. Entonces, miren, todas las publicaciones que yo tenía ya en el Google Académico, pues también están aquí, ¿no es cierto? Están aquí algunas que he ayudado, algunas propias. ¿Qué más? Aquí ustedes llenan, por ejemplo, si tienen credenciales de algunas cosas y ya tienen. Entonces, ustedes cuando van a publicar, apenas en el momento que ustedes envían el documento, les piden esta información. Entonces, tienen que copiar y pegarle ahí donde les diga ORCID. Pues ustedes ahí ya van a tener un ID para lo que son investigaciones. Todo lo que les he enseñado hasta ahora es gratis. Nada es de paga. Entonces, pueden comenzar por esa parte, ¿no es cierto? Pues ahí ustedes ya tienen la parte de documentos, entre otras cosas más, que pueden irle editando. Entonces, si quiero ser investigador, si quiero hacer un paper, necesito obligatoriamente tener mi ORCID. Bueno, entonces ya estamos casi una hora. Hoy les voy a explicar rapidito el Mendeley. Como referencio, también les voy a explicar un poco del overlap. Ya les voy a mostrar unos trabajos que yo he hecho. Pero para esto sí necesito más o menos hacer otro taller. Esto me va a llevar siquiera una, 2 horas para que ustedes vean. Por ejemplo, yo he armado la hoja de vida, armado deberes, trabajos, estoy haciendo presentaciones en esto,
lleva mucho tiempo, pero es una herramienta bastante buena que es un tema de actualidad. Y la otra, este es para hacer referencias con APA o con cualquier norma en línea, pero ya, igual ya les voy a explicar. Pues bueno, comencemos con el Mendeley. Verá, lo primero, entonces, si yo quiero trabajar con el Mendeley, es ingresar a la página, ¿no es cierto? Ingreso a la página del Mendeley y me creo una cuenta. Igual, todo esto es gratis. Esto les va a servir tanto para los que hagan Ahí papers sí no como... estamos viendo, Inge. ¿Perdón? Estamos viendo esa parte. Ya, ok. Entonces, miren, ingreso al Mendeley. Lo que coloco arriba es mendeley.com y, pues bueno, aquí, como les digo, esto les va a servir tanto para los que estén haciendo papers como para los que estén haciendo artículos científicos y quieran referenciarle, por ejemplo, con APA. Listo, entonces cuando yo tengo ya acá, yo voy a tener aquí algunos ítems, algunas pestañas. Por ejemplo, voy a abrir la de biblioteca. En mi caso, bueno, ahorita me está dando un error. Pero bueno, en mi caso aquí lo que debe aparecer es aparecerse ya. Veamos si se carga. Bueno, a veces como ustedes son herramientas, miren, ya se cargó, son herramientas libres, pues bueno, tarda un poco, ¿no? Miren, por ejemplo, acá yo tengo ya todos mis documentos, si ven, están acá todos los que yo he referenciado o he utilizado ya en artículos, en revistas, en cualquier documento, en un trabajo, en un deber que haya hecho, pues he referenciado, ya está acá. Entonces, miren, acá incluso ustedes pueden ver las carpetas que yo he creado, ya les voy a mostrar. Entonces, este es el ambiente en línea, ¿no es cierto?, del Mendeley. Pues bueno, aquí lo único que necesito es crearme una cuenta y descargarme el software, nada más. ¿Ya? A mí ya me salió porque obviamente yo tengo acá mi cuenta, ya está como Galo, pues ya está registrado con mis datos. Igual, recomendación, hagan con el correo institucional. Una vez que yo instalo el Mendeley, se me va a aparecer, si ven, en la parte superior. Yo tengo ya mi plugin. Entonces, voy a esperar que se cargue. A ver si están viendo eso también. Sí, están viendo. Entonces, voy a esperar que se cargue un poquito y pues ya se va a abrir. Mire, se llama Web Importer. Entonces, aquí yo ya tengo, ya les voy a enseñar cómo se importa, ¿no es cierto? Pues bueno, aquí ya tengo esta parte. Una vez que ya les salió esto, pues ya están al otro lado, ¿no es cierto? Ya pueden referenciar algunos documentos. Pues bueno, les voy a enseñar ahora. Ya una vez que está, porque obviamente yo este ya lo estoy utilizando desde algún tiempo, lo único que tiene que hacer, así en serio, es descargarse y pues bueno, ahí sí ya lo que más saben ustedes, siguiente, siguiente, siguiente y pues ya se instaló, ¿no es cierto? Entonces ahora, esperemos unos 2 segunditos que se abra el software para ya poder explicarles. Bueno, hasta eso, por ejemplo, no sé si me ocurre buscar un tema de redes sociales, por ejemplo. Verán, ustedes pueden referenciar, ¿cierto? Me olvidé, ustedes pueden referenciar lo que quieran, páginas web, blogs, lo que ustedes deseen. Pero obviamente, ¿cuáles son las referencias que tienen más impacto? Las que sí sirven, las que son de fuentes como papers, revistas, entre otras cosas más. Y ahí ustedes, si quieren, pueden referenciar de lo que guste. O sea, por ejemplo, hasta este blog, que no sé ni quién escribió, puede ser desconocido 71 o lo que sea, o puede estar aquí en este blog información que ni siquiera sea verídica, ¿no es cierto? Es por el apuro lo que hice es referencio. También puedo referenciarle, sí. Verá, entonces, permítanme mostrarles un poco el software. Entonces, miren, cómo funciona esto es bastante, bastante simple. Pues yo acá lo que tengo, pues es, yo he ido creando carpetas de documentos que yo he ido referenciando. Para ahora, para el ejemplo, voy a ponerles uno y para que vean cómo sale. Ya déjenme abrir únicamente acá un documento. Un segundito y les muestro cómo se referencia con el Mendeley, ¿no? Bueno, hasta eso, hasta que se abre el documento. Verá, yo aquí tengo algunas herramientas. Entonces, yo cuando vengo acá a la parte de Tools, cuando vengo a la parte de Tools, aquí yo voy a instalar el Web Importer. Es decir, yo primero le doy acá
y luego se va a aparecer el plugin en mi navegador, como, es, como estuvo de rato. Y también voy a instalar el que dice Word. Cuando yo instalo el del Word, entonces me va a permitir, o lo que va a pasar es, lo que va a pasar es, chicos, que ustedes aquí en el documento de Word, cuando ya esté bien instalado y vean las referencias, ahí ya va a aparecer el Mendeley. ¿Sí ven? Entonces verán, ahorita les voy a hacer un ejemplo bastante rápido para que vean cómo, cómo se utiliza. Este es, por ejemplo, de un artículo que hicimos hace poco ahí con, de software. Entonces, miren, ya esto ustedes saben de las imágenes, cómo está referenciado con APA y eso. Lo que estoy hablando hoy no es APA. Entonces, ya, eso ustedes ya saben. Y lo único que voy a enseñarles ahorita es la cita. Por ejemplo, yo qué sé, este documento yo saqué de algún, de alguna página web o de algún libro, ¿no es cierto? Todo sacado, todo lo que saca, como les digo, es de revistas o de libros. Entonces, verán. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, si es que aún no tenían estos, lo que hubieran hecho es ir copiando los enlaces y guardando. Pues, por ejemplo, yo voy a buscar en el Google Académico, para hacer una referencia, en el Google Académico ahorita voy a buscar cualquier tema, ¿no es cierto? Mi tema era de software, pues voy a buscar, se me ocurre, ¿no? Seguridad. Solo se me ocurre, quiero los documentos del 2020 y aquí me dice seguridad. Entonces le doy un clic y se me abre el documento. Entonces verá, una vez que ya se me abrió el documento, aquí dice que tengo en PDF, ¿sí ven? Entonces si quiero puedo abrirle. Bueno, aquí no me deja abrirle porque está con clave, pero bueno, supongamos que... abra, entonces verán, ya yo tengo aquí el resumen, de aquí me sirvió, ya entré, vi el artículo, entre otras cosas más, entonces yo quiero referenciarle este artículo, lo que hago es únicamente, le enlazo acá en el plugin y se me va a cargar. Entonces aquí me dice, ¿quieres todo el PDF, quieres la página web en la que estoy o quieres publicar o referenciar el documento? Entonces verán, cuando ustedes creen ya sus, cuando ustedes ya creen sus carpetas acá, aquí ustedes en las carpetas van a tener, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, paper desarrollo de software, paper antenas, tesis, entre otras cosas más. Por ejemplo, voy a utilizar este de paper desarrollo de software para referenciar ahora. Entonces, miren, lo que yo hago acá en el documento de la web es únicamente le selecciono y aquí le voy a dar un clic. Entonces, aquí yo digo, a ver, ¿en dónde quiero que se guarde este archivo? Quiero que se guarde en paper desarrollo de software. Le quito el otro y le pongo agregar. Listo, le espero un rato hasta que se cargue. Y aquí me va a dar un visto. Una vez que se carga, me da un visto bueno en la parte superior. ¿De qué depende la velocidad del internet nomás, ¿no? Entonces miren, aquí ya se cargó el PDF y dice la referencia está lista. Ahora, lo otro que hago es venir acá al Mendeley, ¿no es cierto? Y aquí en el Mendeley, lo único que voy a hacer, ya una vez que está referenciado, es darle en sincronizar. Entonces, en sincronizar, se va a cargar el documento. Y miren, ya se cargó. Aquí dice Torres 2018, revista na. Y hasta acá mi documento. Pues bueno, ahora ya minimizo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer a continuación es, aquí en mi documento, yo aquí estuve referenciando y justo aquí quería colocarle la cita. Entonces, vengo acá a insertar cita y le pongo ir a Mendeley. Pues bueno, ya cuando voy a Mendeley, ya se me abrió la... Mejor les comparto mi pantalla. Ya se me abrió de nuevo en la página de Mendeley. Y lo que hago aquí es, busco la cita. Entonces digo, esta era mi cita. Si por A o B ustedes ven que los archivos de acá no coinciden con el que se descargaron por algún error, pueden modificar. Pero lo que yo les recomiendo es mejor elimino y vuelvo a citar. Pero bueno, una vez que ya está acá, una vez que ya tengo el documento, una vez que ya tengo este documento, listo. Entonces ya le sincronicé. Si quiero le doy un doble clic y ahí voy a ver ya todo el documento que yo tenía inicialmente, ¿no es cierto? En el que yo quería referenciarle. Pues igual ahí si quieren ya le van cerrando.
Vamos a abrirle de nuevo el Mendeley, porfa. A ver, insertar cita, ir a la librería. Y aquí ya me apareció, ¿no es cierto?, las comillas. Cuando me aparecen las comillas, lo único que hago es le voy a dar un clic y automáticamente acá se va a referenciar. ¿Ya? Entonces le espero un ratito y hace referencia. Ahora, ¿dónde yo elijo la norma? Entonces, mire, yo en mi Word ya tengo la APA séptima edición. ¿Cómo se actualiza? Esto el Mendeley les ayuda y se actualiza automáticamente. Entonces, yo aquí, si quiero IEEE, si quiero APA, pues va a cambiar de acuerdo a lo que yo seleccione. Entonces, ya tengo ahí lista esa información. Pues bueno, ahora lo que único que me toca es que una vez que agregue todas las referencias bibliográficas, voy a eliminarle todo un ratito para agregarle de nuevo. Entonces, no se olviden, ¿no? Vamos a ver, lo que yo agregué era Torres el apellido. Miren, es Torres Sonia. Entonces, aquí a lo que yo le agregue, en la parte de referencias, pues ya debería aparecer la persona. Miren, aquí está Torres Sonia. ¿Sí ven? Aquí está ya con APA. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ya el gestor hizo todo. Entonces, ¿sí ven? Ya está referenciado. Entonces, ya están todas mis citas con APA. Entonces, ¿qué tal le ven? Ya no tienen que estar ingresando acá, insertar cita, ver si es que era X, Y o Z. Entonces ya automáticamente les dio todo. No sé qué tal le ven a la herramienta, espero que le estén viendo bastante bien. Es una herramienta muy buena. Bueno, para ya ir casi terminando, lo otro es, chicos, si están igual viendo mi pantalla, pues es entrar y trabajar en el Overlay, ¿cierto? En el Overlab, ustedes se crean una cuenta igual y ahí puedo trabajar. Como les digo, esto sí es full tiempo, esto lleva a ser, al desarrollar esto lleva bastante tiempo. Yo sí les voy a dar un curso de estos, pero ya sería para la otra semana, por ejemplo. Y como ustedes van, ya tengo creada aquí mi carpeta, por ejemplo, de tesis sudamericano, he estado creando unas de APA. Tengo aquí algunos proyectos, si ven, ya estoy desarrollando porque hay que hacer un código, ¿no es cierto?, de APA, ¿qué más? He estado haciendo algunos archivos. Entonces, aquí lo único que yo hago es, por ejemplo, verán, yo voy a tener, esta creo que era de una, puedo hacer todo, puedo hacer, como les digo, trabajos, hojas de vida, pero esto ya les voy a enseñar yo poco a poco cómo se utiliza. Les voy a dar un curso la otra semana solo de esto, porque esto lleva full tiempo, para los chicos de tesis y si es que los otros chicos de investigación o los docentes de investigación también quieren, ellos ya tomaron el curso igual conmigo, ¿no es cierto? Pero si quieren igual volver a retomar, pues bueno, pues ustedes crean algo así, entonces únicamente es ir cambiando el código porque yo les estoy dando haciendo la plantilla para que ustedes solo vayan ingresando los valores. Entonces al final ustedes, pues bueno, se descargan el archivo, genera un PDF y pues ya no tienen esa típica hoja de vida en Word, sino miren, ya tienen algo bastante, bastante estructurado, ya tienen algo un poquito mejor, ¿no es cierto? La hoja de vida es nuestra carta de presentación. Entonces, miren, se pueden generar esos trabajos. Por aquí también tenía, como es, una vez que ustedes se crean la cuenta, pues ya les enseñaré cómo se va haciendo. Pues miren, por aquí yo tengo, creo que por aquí tenía un deber uno, dice, déjenme abrirle rapidito, para que vean, por ejemplo, cómo se ven los trabajos, los deberes. Este le hice un documento bastante, bastante concreto para lo que necesitaba. Entonces, miren, ustedes, por ejemplo, ahí pueden ver, ya está hecho en Mendeley, están los nombres, agregada imágenes, figuras, está referenciado con IEEE. Cuando ustedes ven estas dos, los corchetes y el número de la mitad es IEEE. Entonces, ya tengo eso, he generado las gráficas, aquí está una referencia que he puesto, ¿no? Es solamente un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con esta herramienta. Esta es más para cuando quiero hacer un documento o un paper de la IEEE, cuando quiero publicar en la IEEE, porque la mayoría de ellos me piden que esté en LaTeX. Entonces, ya les enseñaré cómo agregar las imágenes y todo. Como les digo, el tiempo es que necesito, es mínimo unas 2 horas, 1 hora o 2 horas, ¿ya? Bueno, ya para ir terminando lo de hoy, chicos, bueno, ya tengo entonces mi paper, ya tengo referenciado. Ya está con normas APA. ¿Qué es lo único que me falta? Lo único que me falta es enviar. Entonces, miren, para el proceso de yo enviar mi paper o mi artículo científico, tengo que cumplir algunas normas. Es decir, primero, realizo la investigación, cumplo las normas, ¿no es cierto? Que ustedes vieron, por ejemplo,
En el un documento me pedían una cosa, en el otro documento decían que esté con IEEE, el otro con APA. Luego creo mi ORCID, que ustedes ya vieron cómo se crea también. Y luego, cuando yo envío a la revista, lo primero que la revista ve es si se cumplió o no las normas. Una vez que cumplieron, pues bueno, lo que hace la revista es selecciona unos revisores. Ustedes pueden inscribirse o registrarse como revisores y como autores. Es bueno estar como revisores. Bueno, en la actualidad sí he revisado un artículo recién porque hace poco nomás me inscribí y es súper bueno porque ustedes aprenden bastante. Y aparte que les dan algunas herramientas. ¿Ya? Luego de eso, aquí no le he colocado un número. ¿Por qué? Porque lo único que hace es les llega un mensaje a ustedes y les dice, va a ser revisor de tal artículo. Entonces, ustedes si quieren, aceptan. Una vez que ustedes aceptan, por ejemplo, ser revisores, lo que me dan es un límite de tiempo y en ese tiempo tengo que dar yo una respuesta. Entonces, cuando ustedes lleguen al punto, luego de eso pasa al punto 7, entonces ahí entran nuevamente los autores. Y aquí es donde que el equipo de revisores, que a veces somos 2, 3, 4, 5, depende la revista, depende de la revista, ha sido el número de revisores, pues se dice, está aprobado, está denegado o está aprobado con sugerencia algunos cambios. Si las observaciones son más del 50%, pues mejor ya hacer otro artículo. Entonces, esa es una recomendación. A ustedes les van a dar un documento donde digan, es tanto el porcentaje de aceptación. Pues bueno, luego de esto, haya sido aprobado o no, pues les llega una notificación diciendo que ha sido aprobado o no. Pues bueno, el siguiente proceso es ya la publicación del artículo. Y este es el último paso, el que todavía igual, a mí me falta trabajar bastante en este, que es la difusión. Ustedes una vez que tienen ya su artículo, tienen que irse a congresos, tienen que irse a ponencias en otras universidades, y dar a conocer el trabajo de investigación que hicieron. Entonces, básicamente, hemos visto todo el proceso para poder desarrollar un paper y cómo referenciar. Hoy vimos con normas APA. En el otro taller les enseñaré a hacer con la IEEE. ¿Sí? Pues ustedes van igual. Esta tesis, si ustedes quieren, le hacen con APA. O si quieren, pues bueno, se deciden, llegamos a un acuerdo y realizamos con el Mendeley. A mí me interesa, ¿qué digo? Con el overlap. A mí me interesaría mucho trabajar con el overlap porque ven los documentos, tienen otra estructura y eso tiene mucho que decir en cuanto al tutor de sus documentos. Es decir, por ejemplo, si mis estudiantes de tesis le hacen todo el proyecto de titulación con el LaTeX, se va a ver otro nivel al rato de ya presentarlo, ¿no es cierto? El final, a que a veces ustedes mismos tienen problemas que estoy haciendo en el Word, se movió la tabla, ya se cambió la línea, acá no. Acá como es con código, pues eso se mantiene estático hasta que ustedes modifiquen el código, ¿sí? Entonces eso es, chicos, espero que haya sido de su interés, espero que se animen a publicar, a que su trabajo de titulación no quede ahí, y sobre todo espero que también los compañeros docentes, pues ya tenemos una reunión de algunas novedades que han habido, pues bueno, vamos a comenzar a trabajar en la parte de investigación. Como les digo, un artículo no es únicamente que sirva para la institución o me sirve para graduarme. Pues esto les sirve a ustedes para mejorar su hoja de vida porque les dan puntos adicionales en su carpeta profesional. Sí, a ver, alguna consulta que tengan, alguna pregunta, pues bueno, ahorita las órdenes antes de cerrar el webinar. No, está todo clarito. Más o menos, Inge, pero con el tiempo sí estamos claritos. Yo me despido, Inge, muchas gracias por el aporte. Algunas cosas quedaron ahí que hemos de revisar más adelante. Por okay. Ejemplo, lo del Mendeley sí me gustaría volver a retocar con los chicos porque... Claro, eso les voy a... El, Inge, ese el curso les doy la otra semana de Mendeley. ¿Y qué digo del LaTeX? Sí, el LaTeX, que eso está de revisar la otra semana. Pero también el Mendeley okay. Está algo de revisar para que ya lo pongan en práctica. Claro, si es que gustan, el lunes pueden ingresar, ya instalado el Mendeley y trabajamos ahí en la herramienta. Exacto, porque, por ejemplo, en el caso mío no se actualizan a las normas APA, yo he visto algunas cosas como esas que no sé ni por qué no se actualizarán. Pero bueno, por ahora le dejo porque estoy con una reunión con el vicerrector que me están esperando. Muchas gracias, Galo. Buenas tardes. Gracias. Bueno, igual chicos, les espero la otra semana, pues ahí vamos a trabajar con lo del
LaTeX. Si tiene alguna, pues ahora no. Gracias, Inge. Por favor, nos puede reenviar el video. Claro, les paso el enlace de YouTube, le paso al Inge Juan para que les envíe por el correo electrónico del instituto. Listo, muchísimas gracias, muy amable. Listo. Bueno, muchas gracias chicos a todos por participar. Pues bueno, les espero la otra semana. Como les digo, voy a armar el cursito de LaTeX y bueno, que les vaya sirviendo, ¿no? Si tienen alguna consulta, igual lo estamos haciendo con toda la confianza del mundo. Gracias, Inge. Está muy interesante el curso. Gracias, chicos. Nos vemos. Un gusto. Gracias, profe.